motociclista debe utilizar casco protector reglamentario, tanto los conductores como los acompañantes. Soy Itzel Niebla Medina, promotora de educación vial, y en esta ocasión hablaremos sobre el uso correcto del casco. El casco es de uso personal y su tamaño deberá ser de acuerdo a su talla. Debe ser un casco de certificación de calidad, abrochado y ajustado correctamente. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial. Su nombre es Omar López Ocegueda, coordinador local de socorros de Cruz Roja Culiacán. ¿Cuál es la importancia de utilizar un casco cuando se utiliza motocicleta? Bueno, pues buenos días. La importancia de utilizar casco al momento de utilizar una motocicleta es para protegernos, ¿no? Primero que nada, debemos de usar casco. Todo el que maneja una motocicleta debe de usar casco protector, ya que el usar casco nos previene de alguna lesión craneal al momento de un accidente, ¿no? Es para protección del órgano más importante que tenemos, que es el cerebro. Entonces, todos debemos usar el casco. Muy bien. En su experiencia, ¿qué recomendaciones le hace a la población? Bueno, pues las recomendaciones serían, primero, no manejar si hemos ingerido bebidas alcohólicas, es muy importante. También no debemos de rebasar entre vehículos y no rebasar por el lado derecho de los vehículos, ya que esto ocasionaría algún accidente, ¿no? También es muy importante poner mucha atención al manejar por el pavimento mojado, no circular por las líneas amarillas y tampoco circular por las líneas blancas, ya que esto ocasionaría algún derrapamiento. En mi experiencia como socorrista, me ha tocado atender muchos servicios, accidentes de motocicleta, por la causa de derrapamiento en las esquinas, ya que se junta gravilla en las esquinas y esto ocasiona que los motociclistas derrapen, ¿no?, y tengan alguna lesión. También es muy importante que los motociclistas eviten los puntos ciegos de los camiones y los vehículos grandes, porque han sucedido accidentes por este caso. Cruz Roja Mexicana, Delegación Culiacán, en el año 2022, se atendieron 1,011 servicios por accidentes de motos. Entonces, pues sí le pedimos a toda la ciudadanía que respete los señalamientos de tránsito y respete los límites de velocidad. Juntos podemos mejorar nuestra cultura vial. Hasta la próxima.